Respondiendo bien las preguntas, espero tener buenos resultados. Me parece una bonita experiencia participar en ese concurso de la UCH y toda una experiencia bonita. Yo me he sentido en una experiencia muy nueva, ya que para mí ha sido un honor venir acá. Me ha sido un poco difícil el examen, pero me he esforzado todo lo que he podido. He practicado por parte de mi colegio con un profesor y también he practicado por mí misma. He dejado de entrar a sitios sociales, a internet. He comenzado a estudiar y a prepararme para incrementar mis conocimientos previos. Un poco con nervios porque no se sabe aún el resultado que se pueda tener. Bueno, primero estuve un poco nerviosa, pero luego ya fui avanzando en el examen y ya me sentí un poco más tranquila. Fue un poco difícil, pero lo pude completar. Tuve que avanzar mis tareas del colegio más rápido y estuve leyendo un poco más, practicando en el colegio también y en mi casa igual. Me agrada que puedan ver cómo estamos en el nivel de comprensión lectora, porque es bueno para toda persona leer y culturizarse sobre los temas variados que hay. Con un poco de nervios, pero por los resultados que todavía no sabemos, que está bien porque así podemos desarrollar nuestra capacidad, interactuar en los concursos y todo eso. Un poco nerviosa porque es el primer concurso que vengo y compito con tantas instituciones educativas. Está bien porque incentivan la lectura en el Perú, ya que hay muchas personas que lamentablemente no leen, y me parece muy bonito que hagan todo esto. De acuerdo a las categorías que de las bases que ha tenido la universidad, nos hemos preparado en lo que es lectura crítica, lectura comprensiva, y de esta manera hemos tenido que alargar un poco las sesiones para que los chicos puedan pues rendir un buen examen. Bueno, me parece excelente, quizás esto debería ser como una premisa para las demás universidades, porque si bien es cierto, estamos pasando por un momento crítico en la educación respecto a la comprensión lectora. Es importante que todas las universidades tomen como ejemplo esto, lo que hace esta universidad, y así poder preparar a nuestros alumnos en esta parte de la comunicación.